La aventura de hoy comienza en la granja de los duendes. ¡Vacas! Por aquí es la excursión a la granja de los duendes. Bien, niños, ¿quién sabe de dónde vienen las zanahorias? ¡Las zanahorias vienen de la granja de los duendes! Sí, Nana Ciruela. ¿Algún niño sabe de dónde vienen las zanahorias? ¿De la granja de los duendes? Muy bien. Pónganse los cascos, por favor, y pasen por aquí. Ahora, ¿qué animal nos da los huevos? ¡La oveja! No, Fresa, no es la oveja. Una gallina. Sí, Jake, correcto. Ya lo ven, la granja de los duendes nos da toda la comida que necesitamos. ¿Y la leche? La leche viene de unos animales muy grandes. ¿Los elefantes? No, no son elefantes. La leche viene de las vacas, pero no tenemos vacas en la granja de los duendes. Entonces, ¿dónde viven las vacas? En la granja grande. ¿Podemos ir a la granja grande? ¡Quiero ver vacas! No, no, no. La granja grande es demasiado peligrosa para que la visiten los duendes y las hadas. Por favor, viejo duende sabio. Está exagerando. ¿Qué saben las hadas de los animales? Las hadas aman a los animales, ¿verdad, chicas? Sobre todo los lindos gatitos. La granja grande está llena de animales enormes y personas grandes con grandes pies. He estado en la granja grande y no me pasó nada. ¿Quién quiere ir? ¡Yo! Muy bien, vamos, niños. Sí. Hoy iremos a la granja grande a aprender sobre las vacas. No sé si Gastón deba venir con nosotros. Por favor, duende sabio. Está bien, si se comporta como debe. A Gastón le agrada. Qué alegría me da eso. Aquí estamos, la granja grande. ¡Cuidado con la rejilla! ¿Qué? Y recuerden todos, las personas grandes tienen pies grandes y nunca se sabe dónde pisarán. Con suerte, no nos encontraremos con ninguna. Pero si es así, mantengan la calma. ¡Y no entren en pánico! ¡Hijo duende sabio! ¿Esa es una de las personas grandes? ¿Eh? ¡Ah! ¡Personas grandes! ¡Oh! ¡Un autobús de juguete! ¡Bájanos, por favor! ¡Cálmense! ¡Es Lucy! ¡Es solo una niña pequeña! ¡Una niña pequeña muy grande! ¡Es enorme! ¡Hola! ¡Hola, Lucy! ¡Más haditas! Quiero aclarar que no soy un hada, soy un duende. ¿Tienes alas? ¿Puedes volar? No, no podemos volar. ¿Puedes hacer hechizos mágicos? Los duendes no hacemos magia. ¿Y qué pueden hacer? Los duendes hacemos... muchas cosas. ¡Y somos duendes! ¡Y nosotras hadas! Guarden sus varitas, por favor. Una granja no es un lugar para hacer magia. ¿Cómo ves, Lucy? Este es un duende muy mandón. ¡Lucy! ¡Queremos ver de dónde viene la leche! ¡Queremos ver vacas! ¿Puedes mostrarnos, por favor? Sí. Acompáñenme. Estas son las gallinas. Sí, ya sabemos. Y también sabemos qué nos dan. ¿Verdad, niños? ¡Huevos! Sí, Jake. ¡Hola, gallinas! Los duendes y las hadas vinieron a verlas. Y claro, las gallinas son unas criaturas bastante tontas porque son muy grandes. ¡Yo soy grande y no soy tonta! Sí, lo siento, Lucy. Estas son las ovejas. Ah, sí.
¿Y quién puede decirme qué nos da la oveja? ¡Huevos! No, no, las ovejas nos dan la lana. ¿Qué dijeron las ovejas? Las ovejas dijeron ba. ¿Y qué significa ba, nana? Ba significa ba. Entonces las ovejas sí son muy tontas. Pero Rex es muy listo. ¿Quién es Rex? ¿Le agradas a Rex? Sí, ¿cómo me alegra eso? Rex es un perro ovejero, observen esto. Rex está reuniendo a las ovejas para llevarlas a su corral. Gastón quiere intentarlo. Eres muy pequeño para pastorear ovejas, Gastón. ¿Qué es ese sonido? Oscureció de pronto. ¡Es Bessie! ¿Y quién es Bessie? ¡Bessie es una vaca! ¡Oh! ¡Una vaca! ¡Le agradas! Y ahora, niños, ¿qué nos da la vaca? ¡Un gran lametón! Sí. ¿Y qué más? ¡Leche! ¡Bien hecho! Pero esta vez no trajo nada. Sí trajo, obsérvenme. No te alarmes, Bessie. Tendré mucho cuidado. Ya lo vieron. De ahí viene la leche de una vaca. Otra cosa interesante de las vacas es que siempre se sientan cuando va a llover. ¡Oh, Nana Ciruela! ¡Ese es un cuento de hadas! ¡Es cierto! ¡Las vacas se sientan cuando va a llover! ¡Sí, sí! ¡Qué extraordinario ejemplar de cuadrúpedo bovino hembra! ¡Sentí una gotita de lluvia! ¡Esta es la ubre de la vaca! Sí, seguro que es lluvia. Viejo duende sabio, quizás debería salir de abajo de la vaca. Quisiera verla más de cerca. ¡Oh, cielos! Está lloviendo y no tengo mi paraguas. ¿Qué hay del viejo duende sabio? Está debajo de la vaca. Al menos ahí está seco. Lucy, ¿puedes decirle a Bessie que se pare, por favor? Lo siento. Las vacas nunca se levantan cuando está lloviendo. Nana Ciruela, ya puede usar la magia si desea. Creí que no le gustaba la magia. ¡Solo sáqueme de aquí! ¿Sí? ¿Estás seguro? ¡Estoy seguro! ¡Abracataca! ¡Arriba la vaca! Bueno, ¿qué estaba diciendo? Lo último que dijo fue... Ese es el sonido que hizo cuando la vaca se le sentó encima. Gracias, Fresa. ¡Oh, no! ¡Una tormenta! ¡Vuelvan todos al autobús! ¡Lucy! ¡Tienes que entrar a tu casa! ¡No puedo! Primero tengo que llevar a los animales al granero. ¡Rex puede ayudar! ¿Pero qué hay de Bessie y las gallinas? Yo podría llevarlas al granero con magia. ¡Oh, no! Todo está mojado y mi varita no funciona. ¡Sí funciona! ¡Mira! ¡No es magia! ¡Es Gastón! ¡Está imitando a Rex, el perro ovejero! ¡Gastón es una mariquita ovejera! ¡Qué listo es Gastón! Gracias a todos por su ayuda. Tengan, llévense un poco de leche. ¡Qué amable! ¡Hurra por Lucy! ¡Y hurra por las haditas! ¡Y los duendes! ¡Hurra! Visitamos la granja grande, la granja, la granja. Visitamos la granja grande para...
La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. La tarjeta de cumpleaños de Ben. ¡Feliz cumpleaños, Ben! Aquí tienes tu tarjeta. ¡Oh! ¡Un cohete espacial! Y aquí tienes tu regalo. ¡Oh! ¡Un móvil espacial! Lo hicimos nosotros mismos. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y más tarde vendrán todos tus amigos a tu fiesta de cumpleaños. ¡Súper! Oh, ¿quién será? ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Llegaste un poco temprano para mi fiesta. ¿Fiesta? Sí, ¿me trajiste una tarjeta de cumpleaños? ¿Tarjeta de cumpleaños? Holly, no te habrás olvidado de mi cumpleaños, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, Ben! Gracias, Holly. Tengo que regresar a casa para buscar algo. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me olvidé del cumpleaños de Ben! Leche, azúcar, harina y un huevo. Bien, vamos a hornear. ¡Abracadabra! ¡Nana ciruela! ¡Nana ciruela! ¡Se me olvidó el cumpleaños de Ben! Oh, no te preocupes, pequeña. Él tendrá otro cumpleaños el año que viene. ¡No! ¡No! ¡Es realmente importante! Tengo que hacer algo para este cumpleaños. Ben es mi mejor amigo. Oh. Tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños rápidamente, pero no sé por dónde empezar. Lo que necesitas es un poco de magia para comenzar. Leche, harina, huevos y azúcar. Pintura, pinceles, tarjeta y brillantina. Gracias, Nana. Tengo un hechizo muy bueno para hacer tarjetas de cumpleaños. Dice así: ¡Abracadabra, plinkity plonk! ¡Nana ciruela! ¡Oh! Mejor voy a ver qué quiere el rey gato. ¡Nana ciruela! ¿Sí, su majestad? Esta silla está un poco dura. ¿Tienes un hechizo mágico para que me sienta más cómodo? Oh, Ricardo, qué perezoso. Usted mismo podría hacer un hechizo. Pero mi varita está allá lejos. Oh, está bien. Humphy, Dumphy, Tricómforo. Que el Ricardo esté bien cómodo. Ah, está mejor. ¿Y un poco de música, por favor? Oh, tra-la-la, tra-la-lin, música, por favor, de violín. ¡Ay, qué hermoso! Gracias. Te puedes ir, Nana Ciruela. Oh, bien. ¿Dónde habíamos quedado? Acababas de decir abracadabra plinkity plonk. Oh, sí. ¡Abracadabra, plinkity plonk! ¡Nana ciruela! ¡Oh, cielos! ¿Qué querrá ahora? ¡Nana! ¡Quiero una taza de té! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! Nunca terminaremos esta tarjeta. Tendré que hacer la magia yo misma. Ahora, ¿cuál era el hechizo de Nana? ¡Oh, sí! ¡Abracadabra, plinkity plonk! ¿Qué tal si digo, hazme una tarjeta de cumpleaños súper, súper rápido? ¡Funcionó! Haré un hechizo más fuerte para que trabajen más rápido.
¡Pam! ¡Pop! ¡Zip! ¡Pam! ¡Más! ¡Más grande! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Nada! Aquí tiene su té, su majestad. ¿Eso es todo? Sí, gracias. ¡Nada! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cielo santo! ¡Truenos y relámpagos! ¡Vientos del sur! ¡Hechizos mágicos de aquí fuera! ¡Fu! ¡Gracias, Nana! ¡La detuviste! Sí, pero tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo. ¡Oh! ¿Qué le pasó a la magia? Hubo un pequeño problema en la cocina y tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo por un día, sus majestades. Lo lamento. Oh. Y el tiempo en el pequeño reino hoy será radiante y soleado en todas partes. Un momento. Si detuviste toda la magia en el castillo, ¿por qué aún funciona en la televisión? La televisión no es magia. ¿Ah, no? ¿De veras? ¡Oh! Si no hay magia hoy, ¿cómo puedo hacer la tarjeta de Ben? Bueno, podrías hacer una tarjeta a mano. ¿De veras? ¿Puedo? Y yo podría ayudarte. Nana Ciruela, creo que estarás ocupada limpiando la cocina. Eso tomará solo un minuto con mi varita mágica de hadas. Pero hoy no hay magia. Detuviste la magia por un día. Oh, sí. Esto será divertido. Esto también. Creo que empezaré con un retrato de Ben. Es fácil hacer cosas sin magia. Sí, realmente fácil. Ahora, muchos besos para Ben. Y un poco de brillo. ¡Listo! ¡Precioso! Sí, es asombroso lo que se puede hacer sin usar magia. Sí, Nana Ciruela, lo es. Ahora a correr o llegarás tarde a la fiesta de cumpleaños de Ben. A Ben le va a encantar su tarjeta de cumpleaños. ¡Hola, Holly! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Adelante! ¡Te hice una tarjeta! ¡Gracias, Holly! Ben ha recibido muchas tarjetas lindas hoy. Yo hice mi tarjeta con magia. ¡Oh! Yo hice mi tarjeta con la computadora. ¡Oh! Yo compré la mía en una tienda. ¡Qué bien! Holly, ¿me das tu tarjeta ahora, por favor? No es muy buena. No usé magia. Ni computadora, ni la compré en una tienda. La hice yo misma. ¿Quiere decir que no usaste magia? ¡Vaya, es fantástica! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Ben! Ben, sí se me olvidó tu cumpleaños. Sí, yo sé. Siempre se te olvida mi cumpleaños, Holly. ¿De veras? Sí, pero no importa. Sigue siendo mi mejor amiga.
La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La varita mágica de Holly. Oh, ¡qué mañana tan adorable para practicar con la varita! Pero, Nana Ciruela, yo iba a jugar con Ben. Princesa Holly, hay un tiempo para jugar con duendes y un tiempo para practicar con la varita. Por favor, Nana. Te prometo que practicaré más tarde. Muy bien. Pero entras cuando Gracias, yo... ¡Gracias, Nana! ¡Adiós! Podría practicar mientras espero. Ahora, varita, ¿qué haremos hoy? ¡Sí! Hagamos un lindo sombrero. ¡Abracadero! ¡Un lindo sombrero! Oh, no es muy bonito. Y es demasiado grande. Adiós, sombrero feo. ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! Estoy practicando mi magia. ¿Quieres ver? Está bien. Párate muy quieto. Te haré un sombrero nuevo. ¡Abracadero, de Ben haz un sombrero! ¡Oh! ¿Ben? ¿Estás ahí dentro? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Convertí a Ben en un sombrero! ¿Qué sombrero tan grande? ¡Es Ben! Es que lo convertí en un sombrero sin querer. Princesa Holly, es por eso que necesitas practicar más tu magia. Estaba practicando, pero todo salió un poco mal. Habrás agitado tu varita para todos lados. Traté de agitarla bien, pero esta varita no sirve. Vamos, vamos. Una buena hada nunca culpa a su varita. Sí, Nana Ciruela. Tengo ganas de dejar a Ben como un sombrero solo para darte una lección. Por favor, convierte a Ben de vuelta. No creo que le guste ser un sombrero. Oh, muy bien. Mira y aprende. Ding dong, Ben. De sombrero para Ben. ¿Qué sucedió? Las cosas salieron un poco mal. Pero Nana Ciruela vino al rescate. Gracias, Nana Ciruela. De nada, Ben. Ahora, Holly, la próxima vez agita la varita con delicadeza. Sí, Nana. Lo siento, Ben. ¿Te asustaste? Soy un duende. Los duendes nunca se asustan. Bien, entonces, ¿vuelvo a probar? Quizás luego. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Ben! Princesa Holly, ¿qué se te olvidó? Tu varita, ¿dónde está? ¡Oh! Parece que no la tengo. ¿No la habrás perdido, o sí? ¡Oh! ¡Ya sé! La dejé en el prado. ¿Segura de que la dejé aquí? ¡Desapareció! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Qué ocurre? Perdí mi varita. Ya no puedo hacer magia. Quizás eso sea bueno. ¡No es gracioso! Nunca voy a encontrar mi varita y estaré triste para siempre.
¡Anímate, Holly! ¡Yo encontraré tu varita! ¿Cómo? Los duendes son muy buenos encontrando cosas. Y yo soy un duende. ¡Gracias, Ben! Pero si encuentro tu varita, tienes que prometerme no volver a convertirme en sombrero. Lo prometo. Pero, Ben, ¿cómo vas a encontrar mi varita? Tengo un plan simple. ¡Oh, qué bien! Primero, trata de recordar dónde dejaste tu varita. En tu habitación, quizás... ¡Ahí! ¡Oh! ¿Ahí fue donde la dejé? ¿Cuál es la siguiente parte de tu plan? Ese era el plan. ¡Oh! Sabía que nunca la encontraríamos. ¡Oh, mira! ¡Es la mariquita Gastón! Tal vez él pueda ayudar. ¡Hola, Gastón! ¿Puedes ayudarnos a buscar la varita de Holly? Estaba aquí y ahora no está. Gastón es bueno olfateando cosas. Él encontrará tu varita en un santiamén. ¡Qué listo, Gastón! ¡Oh! ¿Por qué Gastón se detuvo? Está mirando hacia el cielo. Así es que ahí es donde se fue tu varita. ¿Cómo? ¿Tu varita puede volar? Mi varita es mágica, pero no creo que pueda volar. Pues, está ahí arriba en alguna parte. Si tan solo pudiera hablarnos y decirnos dónde está. ¡Eso es fácil! No puede hablar, pero sí hacer una especie de sonido tintineante. ¡Genial! ¿Podrías llamarla? Está bien. ¡Varita! ¡Oh, varita! ¡Esa es mi varita! ¡Viene de ahí arriba! ¡Es una urraca! ¡Y tiene mi varita! A las urracas les gustan las cosas brillantes. Está muy alto y a mí no me permiten volar alto. No hay problema. Yo treparé. ¡Ten cuidado, Ben! No te preocupes, Holly. Los duendes son muy buenos trepando. Y yo soy un duende. ¡Buen pajarito! ¿Podemos recuperar nuestra varita, por favor? ¡Tuve suerte! ¡Cielos, Ben! Engañar a la urraca para que abriera el pico. A mí nunca se me habría ocurrido eso. Sí. Los duendes son muy buenos en esa clase de cosas. Debemos irnos antes de que la urraca decida qué hacer. Está bien. ¡Arre, Gastón! ¡Arre! 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 ¡Nana! ¡Ven, encontró mi varita! Eso es muy bueno, pero tú nunca debiste perderla. Sí, Nana Ciruela. Bueno, Ben, entiendo que tenemos que agradecerte por encontrar la varita de Holly. ¡No fue nada de veras! Creo que mereces una recompensa. Oí que quieres un nuevo sombrero mágico. ¡Sí! ¡Puede ser mi agradecimiento para Ben! ¡No! ¡Por favor, no se molesten! Quédate muy quietecito, Ben. Ahora, Holly, agita la varita delicadamente. Sí, Nana Ciruela. ¡Abracadero! ¡Avénasle un sombrero! ¡Cielos! ¡Funcionó! Todo se basa en el control de la varita. ¡Y es un lindo sombrero de vaquero! Ben, gracias por encontrar mi varita. Siento no haber creído que tu plan funcionaría. Y yo siento no haber confiado en tu hechizo mágico del sombrero. ¡Oh, no! El sombrero mágico lo volvió azul. ¿Cómo me veo? Creo que tu viejo sombrero te queda mejor. También yo. ¡Abracasoberi! ¡Oh! ¡Es
es bueno tener de vuelta mi antiguo sombrero. Y es bueno tenerte de vuelta, Varita. Nunca volveré a perderte.